y en temas también de otros estados. Ahora nos vamos hasta Baja California. Pues ya usted sabe, fue aprobada la llamada Ley Bonilla, ¿no? Para ampliar de 2 a 5 años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla. Pues ahora ya está por promulgarse esta ley. Vamos a hablar sobre este tema con José Luis Obando Patrón, quien es presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Muy buenos días, José Luis. Wendy, muy buenos días, un saludo. Gracias. Baja California. Muy amable, gracias. Bueno, pues sabemos, ya está esta Ley Bonilla, falta promulgarla, y ayer nos llevan imágenes de Baja California, en donde pues hubo un zafarrancho allá en el Congreso con la llegada de los nuevos legisladores. Sí, así es. Era un grupo de manifestantes muy molestos por lo que tú has claramente recordado, que se denominó la Ley Bonilla. Se aprobó hace ya varias semanas, y desde aquella aprobación un grupo de ciudadanos ha tomado el Congreso local, y molestos por lo que hicieron estos 21 diputados, ayer fueron desalojados para efectos de poder instalar la nueva legislatura, que a partir del día de hoy comienza. Ahora, José Luis, tengo entendido, bueno, el Partido Acción Nacional, a través de su presidente nacional, pues se ha manifestado en contra de esta Ley Bonilla. De hecho, anunciaron sanciones en contra de los diputados que la apoyaron en su momento. ¿Cómo va este tema? Es correcto, Wendy. Mira, como tú recordarás muy bien, desde que ocurrió esto, el PAN manifestó su rotundo rechazo. Era impensable haber aprobado una reforma, no nada más de manera ilegal en la forma, sino en el fondo inconstitucional. Uh-huh. Y desde el primer momento el PAN se manifestó en contra y rechazó tajantemente lo que ocurrió. Iniciamos el proceso de expulsión de 7 de los 9 diputados del PAN que la aprobaron. Recordemos que fueron 21 diputados de todos los partidos los que la aprobaron. Uh-huh. Entre ellos eran 9 panistas, 2 invitados ciudadanos por el PAN y 7 militantes. Y entonces el PAN ya inició y estamos trabajando para que sean expulsados de las filas del partido. Y también, por supuesto, iniciamos las rutas jurídicas para combatir esta ilegal reforma. Y hasta el momento lo que estamos a la espera es de que se publique para poder iniciar las acciones de inconstitucionalidad. Como tú lo sabes, Wendy, ha sido la ley más rechazada en toda la historia de México, si no tengo mala memoria. No había conocido yo una reforma que en todo el país tuviera tal rechazo y estuviera señalada tantas veces y tan contundentemente como una ilegal reforma. Claro, generó muchas opiniones al respecto. Y ahora yo le preguntaría, José Luis, bueno, ustedes van a impugnar esta ley. Sin embargo, pues ya vimos en el caso del presidente municipal de Mexicali, que vino aquí a la Suprema Corte y que le rechazaron su impugnación porque todavía no estaba publicada. Y en el caso también de la impugnación hecha por la priista Luz María Flores Guarnero. Ustedes, como Partido Acción Nacional, pues no temen que también les echen para atrás sus impugnaciones y que esta ley Bonilla pues prospere. No, de ninguna manera nosotros confiamos en que la Suprema Corte va a ser congruente con lo que haya manifestado en otras ocasiones. En otras ocasiones en que ha ocurrido algo similar ha sido por unanimidad el rechazo de la Corte para este tipo de reformas. Y la verdad es que no tiene pies ni cabeza esto que hicieron acá, que aprobaron estos 21 diputados que traicionaron la confianza de los bajacalifornianos y, por supuesto, a algún costo de corrupción que solo ellos tendrán que darle la cara a sus hijos para poder hablar de ello. No olvidemos que detrás de todo esto, las acciones de inconstitucionalidad se van a arrancar, hay que hacerlas. Lo que ha ocurrido con las controversias constitucionales que se presentaron y que no fueron aceptadas por la Corte, fue porque les faltaba precisamente nada más el tema de la publicación. Uh-huh. Debo señalar también que en otras ocasiones sí se habían aceptado aún sin publicar las normas, pero bueno, es una cuestión de criterios de momento. Nosotros confiamos que una vez que se publique entrarán las acciones de inconstitucionalidad y la ley regresará a su cauce en Baja California sin ninguna duda. Entonces me comenta que el proceso de expulsión de estos 7 de los 9 diputados panistas que votaron en favor de la Ley Bonilla está en marcha. ¿No han tratado de defenderse, no sé, dar sus argumentos, el por qué votaron por esta ley? Vaya, también se les acusó de recibir una remuneración económica para hacerlo. Mira, hasta el momento estamos en la etapa, recordemos, en el PAN no hay expulsiones automáticas, hay un juicio, un proceso normal, ordinario, que lo lleva a cabo la Comisión de Orden Nacional, y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Hay un espacio precisamente para que puedan ellos presentar sus
su defensa. Hasta el momento no hay ninguno que lo haya hecho. Públicamente algunos han salido con algunas irrisorias justificaciones, como que se va a ahorrar dinero, y la verdad es que no es cierto, no se elimina ninguna elección. Uh-huh. Hablan también de que pues es muy poco, 2 años para hacer cambios, y que habría que darle más tiempo. Pero pues eso realmente es irrisorio también, porque está fuera de lugar, está fuera de tiempo. Las reformas debieron haberse realizado 90 días antes del mes de septiembre del 2018, que es cuando era el límite para precisamente hacer este tipo de reformas. Es simple y sencillamente intentar justificar lo injustificable. Uh-huh. Aquí la verdad, Wendy, es que es un hecho vergonzante para la vida democrática de Baja California y del país. Y detrás de todo esto también no debemos olvidarlo, además de estos 21 diputados traidores y corruptos, pues hay un gran agente corruptor, que es el gobernador electo Jaime Bonilla, quien llevaba meses pretendiendo modificar precisamente esta ley para salirse con la suya y tratar de pretender gobernar más tiempo. Y pues después de estar oculto también a raíz de esta reforma, cuando sale por fin a dar la cara, curiosamente en lugar de ponerse del lado de la legalidad y de los ciudadanos, Jaime Bonilla se pone a defender a estos 21 diputados traidores que hace algunas semanas apenas en campaña había señalado de corrupta esta legislatura. Imagínate nada más el grado de compromiso que hay por ahí. Sí. José Luis, por último le preguntaría, ¿con cuántos diputados llegan a esta nueva legislatura? Y vaya, ¿confían en que estos legisladores pues iban a trabajar bien, vaya, no se van a dejar corromper? Mira, nosotros tenemos un grupo parlamentario pequeño en esta legislatura, entraremos con 3 integrantes. Uh-huh. Y nosotros estamos trabajando con ellos para efectos de que realicen un papel digno y que representen precisamente una visión humanista de la vida pública como la que presenta el PAN, pero sobre todo que defiendan el interés de los bajacalifornianos. Va a ser lamentablemente una legislatura con una amplia mayoría de Morena, y que si cuando no la tenían hacían lo que querían, ahora imagínate ahora que sí tienen hasta mayoría calificada. Este es un tema que vamos a estar dándole seguimiento permanente, no vamos a quitar el dedo del renglón para estar señalando cualquier gesto, cualquier vista, cualquier actitud totalitaria o de mermar los derechos de los bajacalifornianos o de generar algún retroceso en los avances que hemos tenido en Baja California por parte de esta mayoría morenista, que lamentablemente ha demostrado que no tiene capacidad para gobernar bien un país, pues mucho menos un estado. Pues José Luis, ¿algo más que desea agregar? Pues mira, Wendy, simple y sencillamente que nosotros debemos de estar atentos, porque los nuevos tiempos nos hablan de que los ciudadanos sí están más informados, más atentos de lo que está ocurriendo en la vida pública, pero que también nos falta profundizar en una ruta común de ciudadanos para poder trabajar juntos en las transformaciones que necesita nuestro país. Hay una gran polarización en este momento en nuestro país. Todos los temas se politizan y eso impide que entremos a profundidad en ellos. Y hay cosas que son sumamente importantes que no podemos tomar a la ligera, como lo es la educación, la generación de empleo, la seguridad pública. Sobre todo lo demás nos podemos pelear, pero hay algunos puntos que deberíamos estar trabajando en común, y ahí sí debemos todos los ciudadanos y sobre todo la clase política de trabajar para hacer una agenda común que sea de beneficio para México, más allá de las diferencias, como lo que lamentablemente ha destacado ahora en Baja California, que es la pelea por el poder, vamos a decirlo, como hace pues, muchos, como cerca de 40 años que no lo mirábamos en Baja California. Perfecto. Pues José Luis, le agradezco mucho haya platicado con nosotros en estos micrófonos. Un saludo, güey. Muy buenos días, José Luis Obando Patrón, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.